Hola, bienvenido a un video más en este tu canal Vida Saludable. ¿Cómo quitar la diarrea naturalmente? La diarrea consiste en defecar muy frecuente y continuamente heces líquidas, y pueden venir acompañadas de dolor estomacal, náuseas y en casos graves hasta con vómitos. La causa de la diarrea suele ser una infección bacteriana o viral. Por desagradable que pueda parecer, la diarrea no suele ser un problema muy serio en individuos sanos. Una persona puede sufrir de diarrea por lo menos 2 veces al año, pero si esta condición se torna demasiado recurrente, será absolutamente necesario acudir al especialista, puesto que se puede tratar de algo más grave. Además, la persona con diarrea frecuente se puede llegar a deshidratar con facilidad. Te voy a dar los mejores consejos para que puedas controlar la diarrea y poder aliviarte lo más pronto posible de este incómodo padecimiento. El yogur probiótico o con cultivos vivos favorece notablemente tu organismo, ya que este yogur ayuda a producir ácido láctico en los intestinos, el cual ayuda a exterminar las bacterias que producen la diarrea. Además, otro de los grandes beneficios adicionales es que las bacterias que elimina las repone con bacterias benéficas y saludables. Hay que estar muy bien hidratado cuando se está sufriendo este padecimiento. Lo ideal es que bebas mucha agua o una bebida hidratante de aquellas que las que toman los deportistas. Y es muy importante que no sea muy dulce. Al estar con diarrea se eliminan demasiados líquidos corporales y muchos nutrientes como el sodio y el potasio. Si no eres muy bueno para beber agua, puedes tomar alguna infusión de hierbas. Lo importante es que tomes líquidos para poder ayudar a tu cuerpo y se pueda recuperar lo antes posible. Algunos alimentos que contienen almidones pueden acabar con la diarrea. El arroz puede ser muy útil para ayudar a controlar la diarrea. No olvides que deben ser bajos en azúcar y sal. Las papas también son ricas en almidones y, por supuesto, pueden ser muy útiles a la hora de parar este problema. Pero deben ser cocidas, jamás fritas, pues de esta manera se puede empeorar la situación. También debes descansar y relajarte. Debes descansar suficiente y reducir al mínimo los factores de estrés. Esto ayuda a tu cuerpo a combatir las infecciones y mejorar su condición. Por otra parte, algunas personas sufren de diarrea debido a factores psicológicos como el estrés y la ansiedad. La infusión de cáscara de naranja es uno de los remedios naturales más populares que se conocen para acabar con el problema de la diarrea. Se prepara de una manera muy fácil. Ingredientes: cáscaras de naranja, 1 litro de agua. Preparación: tienes que hervir 1 litro de agua e incorporarle algunas cáscaras de naranja picadas y lo dejas enfriar. Modo de uso: la debes beber durante todo el día. Podrás notar el alivio en muy poco tiempo. Sígueme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales y disfrutes de una excelente salud. Gracias por ver este video. Espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo. Y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales. Mi intención es ayudarte. Y por favor, compártelo con alguien que sepas le será de gran ayuda. Suscríbete a mi canal para que formes parte de esta gran familia, Canal Vida Saludable. Te muestro 2 formas como puedes hacerlo. En esta parte donde está señalando la flechita, tú te diriges con el cursor del mouse y ahí te va a dar la opción de suscribirte. Otra manera de hacerlo es dirigiéndote en la parte de abajo del nombre del canal. Ahí le da a suscribirte y una vez que estés suscrito le da a esta campanita y le vas a decir enviarme todas las notificaciones de este canal y le das guardar. Los quiero mucho a todos. Les mando un fuerte abrazo grandote. Bye bye.